Guapas, ¿qué tal va eso? Mi nombre es Naki Kupa y estamos aquí de regreso con Umineko When They Cry o Umineko Nonaku Koroni Chiru para todos vosotros con este capítulo 5 dando comienzo al arco de las respuestas después de haber pasado 4 capítulos increíbles de Umineko, es que absolutamente abrumadores. Pues seguimos en adelante con esto. I can fucking wait. En anteriores episodios ya estuvimos viendo todo lo que tiene que estar pasando Beatriz con todo esto. Y como no, Percastel ya se está mostrando nada más ni nada menos como una antagonista ante todo ya al inicio de este capítulo. Ahora pues, parece ser que el proyecto que tenía planteado Kraus está yendo por buen rumbo. A pesar de todo, aún tiene que esperar un periodo de tiempo para tener los frutos completos y repagar la deuda por la que están manteniendo toda la fachada de, oye, sí, Kinsu sigue vivo y ese tipo de cosas. Pero parece que la cosa promete, parece ser que sí. Al menos, incluso el mismísimo Kinsu y Beato se lo están diciendo a la cara a Natsuhi en estos momentos, so, let's go, continúo esto. Son bastante buenos incluso desde mi perspectiva. Todos están confiados en su victoria y concentrando una cantidad significante de poder mágico. Como un resultado, esa victoria se está volviendo más profunda, reuniendo más y más gente y poder mágico, y comenzando a crear oro. Un perfecto motorio corporal del clásico método de alquimia. Si tú has ganado incluso la aprobación de la bruja dorada, eso es bastante asegurador. Estate complacida, Natsuhi. Este negocio de la voluntad de Kraus salvará a la familia Ushiromiya de su crisis sin fracasar. Menudo alivio, al menos escuchar eso, ¿sabes? Muchas gracias. Y sí, una vez de nuevo. Tendremos que sobretomar una conferencia familiar más, ¿no es así? Sí. Creo que las cosas fueron bien el último año, pero imagino que algunos de los familiares lo encontrarán sospechoso. Creo que la conferencia de este año será un periodo crítico. Durante la conferencia familiar del último año,
ひょっとしたらもう一度同じことになるかもしれぬと予見したそなた。Estabas en lo correcto en predecir que la misma cosa podría tener que suceder de nuevo. 最悪のケースを想定するのは魔女ならずとも世渡りの基本だ。Incluso para aquellos que no son brujas, prepararse para los peores casos de escenario es una de las bases de entender en este mundo. ¿Es un buen punto eso? Así que, ¿qué harás este año? Justo como el año pasado. Veré para que haya una alta concentración de sirvientes que conozcan el secreto de padre estén ahí en el día de la conferencia. Algunos de los familiares podrían ya sospechar de que padre no está alrededor. Un acto descuidado podría de hecho ponernos en un mayor peligro de exposición. Es dicho que demasiado es malo como tampoco. Entonces, ¿qué harás? 今年は昨年とは逆に、最後まで書斎をお出にならないという筋書きで行こうと思います。Mucho menos que el año pasado. Creo que iremos con un plan de que tú te estás quedando dentro de tu estudio hasta el final. それがよかろうな。Eso sería encajable. 籠城は単純にして最後の切り札。Una barricada es simple y una carta de triunfo final. Sin importar cuánto la mansión esté llena con la toxina, será imposible negar la existencia de Kinzo mientras que una barrera de una sala cerrada permanezca alrededor de este cuarto. Garantizo eso yo misma, la experta en las habitaciones cerradas. Sin embargo, si eliges hacer una barricada, es inevitable que tú serás rodeada. Lo sé. Incluso así, ruego que ambos de vosotros nos prestéis vuestro poder solo una vez más. No puedo desobedecer las órdenes del nuevo líder. そして、幽霊もまた聖者の命令には逆らえぬし。Por lo tanto, un fantasma no puede desobedecer las órdenes de los vivos. その部屋から出るなというのであれば、それに従おう。Si tú me dices de no dejar este cuarto, entonces obedeceré. ありがとうございます。Muchas gracias.Yo por otra parte no lo haré. Si tú quieres que te preste mi poder, no escucharé a una mera petición. Sí. Tú eres la alquimista de la familia. Así que no te pediré ayuda. Te ordeno que ayudes. Confiamos en tu magia solamente. その力でもう一度だけお父様の幻想を。Usa ese poder para crear una ilusión de padre solo una vez más. ならばよし。Muy bien. 心得たぞ。Lo escucho y obedezco. そなたの貫禄、なかなかに心地よし。Encuentro tu dignidad bastante complaciente. Ah. Todo parece demasiado bien. Oh.Desde las sombras del estudio, Butler observó la conversación entre estos tres. なるほどな。Ya veo. そして、今年の親族会議を迎えるわけだ。Y entonces, la conferencia familiar de este año viene. じい様は不機嫌だからと書斎に閉じこもり、誰の前にも姿を現さない。El abuelo se encierra en su estudio porque él está de mal humor y él no aparece delante de nadie.Natsuhi habló francamente, diciendo que ella encontraría una manera para sobretomar la crisis de este año y proteger a la familia Ushiro, el honor de la familia Ushiromiya hasta el final. Kinzo la elogió, diciendo que él estaba aliviado de escucharlo y le confiaba para tener éxito.
Beato también la elogió diciendo que la dignidad de Natsuhi era incluso más encajable para la líder de la familia que la de Kraus. Sin embargo, ahora mismo, el verdadero número de personas en este cuarto era... No. Solo porque pensaba eso, Beato gruñó, agarró su pecho y gimió. No te preocupes. Seguimos estando fuera del tablero de juego. Así que no te negaré a ti o al abuelo ahí. Mi bebé, por favor, no quiero seguir viéndola sufrir así. A la vez que Beato trató de aguantar el dolor profundo dentro de su pecho, puse mi mano sobre el suyo. Ya se lo dije a Bergkastel. Negar a la ilusión de la bruja es solo en el periodo de 2 días de la conferencia familiar de 1986. Es suficiente. En el último juego, tú dijiste en rojo que el abuelo está muerto al principio de todos los juegos. Sin embargo, tú nunca mencionaste si el abuelo estaba vivo o muerto antes de que... del tiempo de inicio de los juegos. Incluso si el abuelo existe en este lugar ahora mismo, eso no crea ninguna contradicción. ¿Eso le hará bien? Mi mano, que estaba tocando la suya, dejó soltar una luz azul, la cual se desprendió en su pecho. Esa luz cuidadosamente se envolvió alrededor de los pechos de Beato. O de pecho de Beato. En la fe. Y también, no puedo negar la existencia de Beatriz en este lugar. El número de personas en esta isla, fuera del tablero de juego, en otras palabras, antes del 4 de octubre de 1986, no ha sido declarado en rojo. Por lo tanto, no hay nada extraño sobre Beatriz existiendo aquí. ¡Tiene algo de luz! ¡Tiene algo de luz en sus ojos! ¡Lo acabo de ver! La expresión de Beato se suavizó ligeramente. Mi luz azul lentamente empezó a derretir las punzadas rojas que negaban la ilusión de la bruja. ¡No! 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 Beato aún llevaba la misma expresión triste, pero ella levantó su cabeza y miró hacia mí a los ojos. Incluso a pesar de que ella estaba en silencio, sus ojos me decían que el dolor se había ido. Los sentimientos que mostró en sus ojos eran agradecimiento por apartar el dolor. Y aprecio, o era sorpresa, de que hubiera dejado incluso un pedazo de... negencia porque las brujas existen. Incapaz de mirar directamente a aquellos puros ojos suyos, automáticamente aparté mi vista. No tengas la idea equivocada. No planeo en aceptar la existencia de las brujas o rendirme. Solo quiero concentrarme solemnemente en ese periodo de tiempo y pelear con una estaca de que puedo ganar en este juego contra ti. No tengo deseos de abusar de ti fuera del tablero de juego también. ¡Padler! ¡Come on! Beato agachó su cabeza. Seguía mirando lejos de ella. Sin embargo, esperamos sin palabras por un rato, con mi mano aún sobre la suya. Por ahora, nadie creería que esta mujer... Que esta mujer con ojos tristes era la misma persona que esa orgullosa Beato. Así que lo pregunté una vez más. Incluso a pesar de que lo dije en voz alta, no era una pregunta hacia ella. Me lo estaba preguntando a mí mismo. Solo qué demonios... estabas pensando...
Es cierto. Incluso a pesar de que este es el juego de Lambda Delta, tengo que encontrarte aquí. Tengo que averiguar lo que pensabas y lo que estabas intentando hacer. Muy pronto este juego también llegará el 4 de octubre de 1986. El quinto juego finalmente comenzará. Y esta vez llegaré al final. El final de ese viaje. Yo no estaría muy segura porque después de este aún nos quedan 3 capítulos. No estoy preocupado sobre las cosas obvias como asesinatos y trucos. Lo que tú, la bruja dorada Beatriz, pensaba y por qué hiciste lo que hiciste. ¿Qué estabas esperando? Eso es lo que voy a averiguar. Es cierto. Ya sé el método para llegar al final de ese viaje. Y he estado gritándolo desde el mismísimo comienzo. Esta vez, realmente voltearé el tablero de ajedrez. Desenredaré este relato desde mi lado. Desenredaré este relato no desde mi lado, sino del tuyo. Oh, Butler. Y esta vez, te comprenderé. Y encontraré mi manera de llegar a tu corazón. No dejaré que sientas dolor. No te preocupes. No dejaré que aquellas brujas te hagan su juguete más. Beato miró hacia mí de nuevo y dio un pequeño asentimiento. Es cierto, la posición del maestro de juego podría haber sido arrebatada por Lambda Delta. Sin embargo, mientras continúe esta competencia con la intención de pelear contra Beato, nuestra pelea continuará sin importar quién controle el tablero de juego. Muy pronto, la cortina se elevará en nuestro juego. Beato, bebé, lo haremos todo por ti, pequeña, porque te amamos de corazón, joder. Bien, aquí vamos, aquí vamos. ¿Llegó el momento por fin? Durante la conferencia familiar de este año, debemos conciliar el secreto del maestro una vez más. Sí. Lo entiendo. Estoy un poco dudoso de que el mismo truco funcionará dos veces. Madame comparte sus preocupaciones. A causa de eso, fue decidido que este año él no dejará el estudio siquiera una vez. En otras palabras, lo haremos aparentar como que él se ha encerrado en el estudio todo el tiempo. Sí. Y los únicos permitidos a entrar al estudio. Seremos nosotros tres, los sirvientes permitidos a llevar el águila de un solo ala. Lo cual quiere decir que nosotros tres tendremos que perpetuar la mentira sobre el maestro. Correcto. Los familiares probablemente te cuestionarán sobre la salud y humor del maestro. Asegúrate de responder sin dudar. Y verlo como que nada. Y hacerlo aparentar como que nada ha visto. Nada se vea como sospechoso. Sí. Lo entiendo. Estoy seguro de que la fastidiarás inmediatamente, Nessa. Quizá es mejor decir que tienes un resfriado o algo para que puedas saltarte ese día. ¡Eso es cruel! Canon no solo estaba diciendo eso para mofarse de Shannon.
Él simplemente quería liberarla de eso, del estrés que se enfrentaría que se enfrentaría ese día, como que tomaban la tarea crítica de conciliar la muerte de Kinso. Realmente es necesario que Shannon trabaje ese día. Podemos manejar las cosas lo suficientemente bien sin ella. Eso no puedo hacerlo. Madame dio órdenes estrictas de que nosotros tres seríamos agenciados para trabajar ese día. Estoy preparada para realizar mis deberes exitosamente. No la fastidies. No lo haré. Pobre Shannon, le tenle un poco de fe, joder. Shannon se volvió franca y Canon agitó los hombros. Entonces Genji les dijo que no estaban tomando esto en serio, lo suficientemente en serio. La verdad Shannon, que Canon, el maestro al que servimos ya ha fallecido. Sin embargo, hasta que él verdaderamente haya fallecido, continuaremos sirviéndole. Ese estudio no está vacío. El maestro sigue ahí, trabajando duro en su usual investigación. Aseguraos de tomar eso de corazón. Hai, Genji-sama. Sí, Genji-sama. Bueno, pues la conferencia familiar va a volver a empezar. ¿Agua? ¿Qué es esto? ¿Se ve todo mundo? ¿Eva? ¡Oh, no! ¿Padre ya ha fallecido? ¡Eso es una locura! ¡Mamá! ¡Cálmate! Es solo una posibilidad. Takeda Shingen wa sono shi o 3 nen no aida himitsu ni suru yo yuigon shita chuu yuumei na koji ga aru yaro. Es bien conocido que Takeda Shingen dijo en su voluntad que su muerte iba a mantenerse en secreto por 3 años. Shiran ka? ¿Sabes sobre eso? Sonna hanashi mo atta kashira? ¿Eso es cómo fue? Nihonshi wa yoku wakannai wa. Mi historia japonesa no es tan genial. Toji Takeda wa Oda ya Tokugawa to no ikusa no masai chuu datta. En aquel momento, Takeda estaba en medio de una guerra con Oda y Tokugawa. Soko de Shingen ga shinda nante hanashi ni nattara, senkyou ni akuiikyou wa deru yo. Si su muerte se hubiera hecho conocida en un momento como ese, probablemente habría tenido un efecto negativo sobre la guerra. Soekara, jibun no shi o 3 nen kakusu you ni yuigon shitan ya. A causa de esto, él dejó una voluntad diciendo que su muerte debería ser guardada, mantenida oculta por 3 años. Hideyoshi hizo lo mismo, ¿verdad? Shikun, Oda Nobunaga no shi o tekigata ni shiraren you ni tetteiteki ni jōhō kisei o okonai. Él completamente suprimió información sobre la muerte de su maestro, Oda Nobunaga, para que el enemigo no lo averiguaría. Subayaku mōri to wakai shite. Rápidamente hizo las paces con Mori y derrotó a Akechi en la batalla de Yamasaki. ¿En serio? ¡Estoy aprendiendo historia japonesa también! Shibata Katsue, por otra parte, eso fue donde él fracasó. El enemigo, Uisegi, descubrió de la muerte de Nobuyuki. Así que Shibata tuvo que lidiar con un contraataque inesperado y fue ralentizado. Eso es por lo que más tarde, él sufrió una gran pérdida contra Hideyoshi en la pelea por la sucesión. Hideyoshi, quien tenía una fuerte fascinación con los comandantes del periodo Sengoku, siempre mostraría su conocimiento en cualquier momento que él tenía oportunidad. Joder, me interesa. La verdad es que debería preguntar un poco a Kiros en ese aspecto, o tal vez podríamos ver alguna vez algo en relación a eso. La verdad es que suena muy interesante. En fin, agitándose ligeramente, Eva regresó hacia su punto. Para cortar la historia larga, todo el tiempo desde la conferencia familiar del último año,
Algo no ha estado sintiéndose bien para mí sobre lo que sucedió. ¿Tú quieres decir la vez cuando Rudolf y yo estábamos hablando sobre la herencia y padre nos escuchó desde el pasillo? ¡Sokoya! Justo eso. Natsu-san y Shio-nin-tachiは どこそこにお父さんがいた. Natsuhi-san y los sirvientes seguían diciendo que padre estuvo aquí o ahí y que él parecía estar de mal humor. Pero ni uno solo de nosotros, los familiares, vieron a padre, ¿verdad? Si lo que tú estás pensando es cierto, ¿qué es lo que eso quiere decir? ¿Quiere decir que Nisan está intentando tener toda la herencia para él solo? Por supuesto, ocultar la muerte de alguien es una cosa muy peligrosa para hacer. Y con todas las cosas consideradas, no estoy seguro de que Krauss-san estaría dispuesto a hacerlo solo para tener la herencia para él solo. Pero es posible. Bueno, es cierto que Nisan siempre ha sido avaricioso. Él siempre solía tomar las cosas que tenían intención para todos los hermanos y las mantenía para él mismo. ¿Y eso qué tiene que ver ahora con esto, Eva? Dios, se nota el rencor de críos. Krauss-san tenía intención de ser más afluyente para vosotros, sus hermanos. Para que Krauss-san pretendiera mantener la herencia todo para él solo hasta el punto de aceptar el riesgo de ocultar la muerte de padre. No lo sé, suena un poco increíble para mí. Pero la conferencia familiar del último año fue solo tan extraña, me hace cuestionarme. ¡Ay, no! Eva y los otros estaban dolorosamente advertidos de lo arriesgado que sería intentar ver a Kinso sabiendo que él estaba de mal humor. Así que, desde que escucharon sobre Kinso poniéndose de mal humor durante la conferencia familiar del último año, nunca habían activamente intentado contactar con él. Eso era por lo que, hasta este mismísimo día, no se les había ocurrido encontrar sospechoso que Kinso nunca apareciera. Definitivamente es algo que deberíamos sospechar. Pero me pregunto si Nisan realmente haría algo tan apelativo como ocultar la muerte de padre. Para todo su orgullo, ese hombre tiene un lado cobarde hacia él. ¿Él realmente haría tal apuesta de una sola vez en la vida? De cualquier manera, probablemente sería una buena idea asegurarnos de tener oportunidad de encontrarnos con padre durante la conferencia de este año. ¡Oh no! Ya estaban preparando las armas. Ya estaban preparando todo. ¡Fuck! ¡Oh! Son extremadamente malos rumores. Parece que los negocios de Aniki están fracasando incluso peor de lo que imaginaríamos. ¿Qué? Parece como que él ha tenido enormes pérdidas y está dando todo lo que tiene para intentar cubrir ese hecho. En este caso, sería muy difícil tomar prestado dinero de Krauss-san. Sí, podría casi llorar. Así que, ¿sería estando en un estrés financiero dándole a Krauss-san alguna clase de debilidad? ¿Yoami? ¿Una debilidad? Soria,
Bueno, los inversores tienden a tener un ojo agudo. 実は金欠だなんてことになったら誰も見向きもしねえ。Si fueran a escuchar que Aniki, de hecho, está bajo en ganancias, nadie le daría el momento del día. Supongo que la confianza es la parte más importante de este negocio. Kirie sonrió finamente. Rudol estaba asustado por esa sonrisa. ¿Kirie? ¡Kirie ya se está haciendo ideas! Él había averiguado que su plan, el cual envolvía elevar dinero para sacarle de su desastre actual tomando prestado el afluente de Kraus, no tomaría nada ahora que sabían que Kraus en sí estaba en problemas financieros. La credibilidad de Kraus-san podría ser algo que él necesita para su futuro trabajo. Pero nosotros no tendremos ninguna utilidad para ello. ¿Tú estás sugiriendo extorsionar dinero de Aniki? Si estuviera en tu lugar, odiaría la idea. ¿Quién querría determinar su propia... ¿Quién querría apuntar su propia sangre? La propia sangre de su hermano de esa manera. Kirie, eres una mala. Rudolf sintió un escalofrío pasando por su espina hacia la fría sonrisa de Kirie. En momentos, Kirie era capaz de lanzar toda compasión y pensar en una manera extremadamente ruda. En cualquier momento que él sentía eso, Rudolf pensaba en cómo él nunca quería tenerla como él, su enemiga. No querría amenazar a Onisan si hubiera alguna otra manera para conseguir dinero. Si hubiera alguna otra manera, no tendríamos que preocuparnos. ¿No crees que preocuparse por un problema cuando no tienes otra opción es un desperdicio de tiempo? Rudolf paró de hablar, cruzó sus brazos y bajó su mirada. Incluso ahora, Rudolf tenía alguna clase de miedo de Kraus a causa hacia su violencia cuando eran jóvenes. Y ahora, Rudolf sería el que le amenazara. Eso quería decir que Rudolf también tendría que pelear contra su trauma de la infancia. Así que, para darle a su esposo un pequeño empujón, Kirie sonrió aseguradoramente. Y tal vez fríamente. Nunca quiero hacer negocios basados en la confianza. Toma un trabajo duro construir la confianza, pero solo un instante para perderla. No hay una inversión menos perdida. Tienes razón. Toda la confianza en el mundo no es merecedora de una nueva nota del banco. Incluso a pesar de que Kraus-san ha estado tomando enormes pérdidas, él debería ser capaz de preparar suficiente dinero para ganarnos algo de tiempo. Por supuesto, esto volverá a forzarle a intercambiar toda la confianza que él ha construido por dinero. Esto va a ser duro. Tendremos que prepararnos suficientemente. No se nos ha dado ningún espacio o tiempo para el fracaso. ¿No es eso cierto? Entre mis amigos de Kioto hay unas cuantas personas que son muy buenas investigando esta clase de cosas. Preferiría no estar en deuda con aquellas personas, pero ¿quieres intentar encontrarte con ellos? No dan recibos, pero estoy segura de que indagarán algo que los haga merecedores del invertimiento. Kirie es muy astuta. Todos se están preparando ahí cada uno para la web de la conferencia. Ya había sospechas, habían investigado muchas cosas, ciertamente. ¿Eh? ¡Oh! Sí. Mariam, ¿estás bien?
A María le está yendo bien también. ¿Cómo no? Ahora quedaba Rosa. Eso no es de tu concierne. Espera. Arigato. Gracias. No lo sé. Tendría que mirar en mi agenda. Rosa estaba hablando hacia Rudolf en el teléfono. ¡Ah! Por un momento pensé lo peor y estaba pensando como, never mind. Rosa rara vez recibía llamadas de sus hermanos mayores, así que ella se preparó para algo serio. Bueno, la verdad es... Quiero tener una pequeña charla sobre la conferencia, la siguiente conferencia familiar sin Aniki. Entre tú, yo y Evanesa. Suena como un dolor de cabeza. No puedo hablar sobre los detalles por teléfono. Pero tú podrías encontrar que es merecedor escucharlos. ¿Algo bueno? Por supuesto. Aneki es todo, está todo para ello. ¿Nesan lo está? Solo queremos tu aprobación. No vamos a pedirte dinero o algo como eso. La cosa más importante es que los tres de nosotros estemos unidos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Rosa dejó soltar un suspiro. Ella lo hizo porque en el pasado, cuando Rudolf y Eva se metieron en una pelea con Kraus, a menudo usaban un tono como este para arrastrarla en ello. Primero cuéntame. ¿Puedo ganar algo de esto también, verdad? Sí. Los tres de nosotros ganaremos cada uno 20 billones de esto. Si la cosa va bien, podríamos ser capaces de retorcer más. Eso debería ser suficiente para acabar con tu deuda, ¿verdad? ¿Y cuándo estaremos agarrando esto? Dentro de este año fiscal, por supuesto. Lo necesito. Aneki lo necesita. Y tú lo necesitas también, Rosa. Los tres, todos nuestros problemas de los tres se arreglarán. Así que si las posibilidades de éxito son lo suficientemente buenas, que Nesan está de acuerdo en ello. ¿Ahora quieres escucharlo? Sé que es un poco repentino, pero encontrémonos este domingo, a las 7, en esa tienda de café que te gusta en Ginza. Esa es la única vez en la que la agenda, en que las agendas mías y las de Aneki encajan. ¿Algún problema? Si puede traerme 20 millones, no tengo elección excepto escuchar. Entonces, encontrémonos a las 7, este domingo, en el Leopold. Dile hola a Maria-chan por mí. Tú puedes traerla también si quieres. No hables sobre dinero delante de esa niña. Ella colocó el recibidor con un clank un poco violentamente. Aparentemente, Eva o Rudolf habían tenido una garra hacia uno de los puntos débiles de Kraus. Probablemente estaban pensando en amenazarle con eso hacia la siguiente conferencia familiar y forzarle a pagar dinero. Incluso antes de escuchar los detalles, ella sabía muy bien que no podría ser nada bueno. Pero incluso así, esto era una oportunidad de una vez en la vida para pagar sus grandes deudas. Rosa tomó un cuaderno de su bolso y fue a llenar el día que ella estaría encontrándose con Rudolf y Eva. Entonces ella frunció el ceño y se golpeó ella misma duro en la frente. Porque escrito ahí estaba DZL con Maria. DZL. Maria estaba en su cuarto jugando emocionadamente con Sakutaro y los demás. ¡Oh, me encanta el peluche pingüino que tiene ahí entre las demás cosas! Era a causa de que su madre iba a llevarla al parque de diversiones que había sido construido. Disneyland, el domingo. ¡Oh, Disneyland! ¡Copy! Mirando hacia el reloj, Rosa vio que era solo pasada las 9:00 de la noche. Maria estaba rompiendo la regla de las luces fuera.
Después de cubrir su rostro y agonizar por un rato, Rosa se levantó y dio tropezones hacia el cuarto de María. El cuarto estaba casi ciertamente un desastre también. Al menos esta noche eso era conveniente. A la vez que ella permaneció fuera del cuarto de la habitación de María, escuchando hacia la risa feliz deslizándose, el rostro de María se retorció en angustia una vez más y ella miró hacia el suelo. Entonces, cuando ella elevó su cabeza de nuevo, su ceja se frunció y su rostro se había vuelto en una expresión fea de ira. ¡Ah, aquí vamos! ¡No mames! ¡Incluso aquí tengo que pasar por eso aún! ¡Venga! Bueno, parece que no se mostrará en sí ahora, ¿eh? No, aparentemente no. Así que así fue como todos fueron organizando también el plan, después de todo, para la conferencia familiar. ¡Esto va a ser intenso! El tiempo no se estaba viendo muy bien. El tiempo del fin de semana había dicho que había una alta posibilidad de un ciclón tropical creciendo en un gran tifón. Oh. Si era cierto, las premoniciones... Si era verdad que las premoniciones tendían a ser verdad, entonces la conferencia familiar de este año probablemente tomaría lugar en un tiempo absolutamente horrible. De hecho, Natsuki deseaba que un gran tifón lo suficientemente grande detuviera el viaje del barco hacia la isla, que sellaría a Rokenjima por siempre. Si eso sucediera, ella sería capaz de mantener la muerte de Kinso oculta tanto como ella quisiera. Si solo el tifón los mantuviera en la bahía por siempre. Natsuki dejó soltar un profundo suspiro. Solo haciendo eso hacía que su dolor de cabeza palpitara. ¡Ay, bebé! A la vez que el día de la conferencia familiar se aproximó, la intensidad de su dolor de cabeza siguió incrementándose. ¡Ah! En aquel momento el teléfono sonó. Natsuki apagó el televisor y recogió el recibidor. ¿Agua? ¡Ay! Hola. Me disculpo por llamar durante su descanso. Genji de gozaimasu. Soy Genji. ¿Nanigoto desu ka? ¿Ocurre algo? Oksamani gaisen kara odenwa de gozaimasu. Hay una llamada telefónica para usted desde la línea externa. ¿Au? Desu ga, namae wo onanori ni nararemasen. Sin embargo, no testificará su nombre. Nanoranai. No va a decir su nombre. Hai. Sí. Senpou wa hanaseba wakaru to wa moushite orimasu. La persona en cuestión dijo que sabría cuando... que lo sabría cuando hablase con él. ¿Qué le gustaría que hiciera? Podría ser una broma. ¿Cómo sonaba? Creo que era un hombre joven. ¿Tiene alguna idea de quién podría ser? ¿Un hombre joven? Natsuki no tenía ni idea de quién podría ser. En primer lugar, no había nadie entre sus conocidos que debería hacer algo tan rudo como rechazar testificar su nombre. Y en lo alto de eso, un hombre joven. ¿What? Natsuki pensó eso como una esposa. No era correcto para ella tener conexiones con hombres aparte de su esposo. Mucho menos un joven. Podría ser considerado sospechoso. La llamada telefónica de repente parecía como algo sucio. Pero al mismo tiempo, ella estaba más interesada de lo que alguna... de qué era lo que esta persona quería contarle. ¿Podría ser que hubiera alguna clase de problema relacionado al negocio de Kraus? ¿Qué pasa si había alguna clase de razón para que necesitase hablar hacia la esposa de Kraus en vez de a Kraus directamente? Sin importar cuál era el mensaje, era su deber como una esposa escucharlo y confiarlo hacia Kraus. Si era alguna clase de intento de extorsión, ella solo tenía que firmemente rechazarlo e informar a Kraus de que ella había recibido una llamada telefónica como esa. Si la llamada era algo irritante, entonces solo tenía que decirle a Genji que nunca le envíe una llamada si el que la llamaba se rechazaba a testificar su nombre. Pensando esto, Natsuki se lo dijo a Genji, que estaba ofreciendo colgar después de todo para conectarla hacia esta persona. Y ella ajustó el recibidor hacia abajo. Después de un rato, el teléfono sonó de nuevo. ¿Hola? Esta no era la línea interna. Era la línea de teléfono externa, la cual Genji la había transferido.
así que debería ya haber sido conectada directamente hacia el hombre misterioso. Sin embargo, la persona al otro final no le respondió. No gustándole esto para nada, Natsuhi habló una vez más, sonando implacentera. ¿Moshi, moshi? ¿Hola? ¿Dare desu ka? ¿Quién es? Nao nanorinasai. Dime tu nombre. Solo escucho un leve suspiro o así. ¡No me dice nada! Ella escuchó algo que sonaba como un suspiro. Ella automáticamente tragó saliva. ¿Lo reconoció de algo? Después de permanecer en silencio por un tiempo más, el hombre finalmente respondió. Ha pasado un largo tiempo. Esa era la primera vez que el hombre había hablado. Solo, ¿cuánto ha sido? ¿Cuántos años, me pregunto? ¡Espera! ¡Esa voz! ¿De qué estás hablando? ¿Quién eres tú? ¡Pero un momento! ¡Esa voz me suena a Butler! La voz ciertamente sonaba como la de un hombre joven, pero era un poco duro averiguarlo sobre una persona solo por su voz en el teléfono. Él sonaba como un joven adulto, pero él podría de hecho haber sido de edad de media escuela, o un adulto cuya voz sigue sin haberse profundizado. De hecho, podría haber sido prematuro asumir que esta persona era un hombre para algo. Sin embargo, una cosa era segura. A pesar de que este hombre habló hacia Natsuhi en tal manera familiar y casual, Natsuhi no tenía absolutamente ni idea de quién era. ¿Realmente es que me suena a la de Butler? ¿Soy la única? Sería fácil para mí decirte mi nombre. Pero eso me pondría muy triste. ¿Cómo será de Butler? No sé de lo que estás hablando. ¿Quién eres tú? ¿Y qué negocios tienes conmigo? Si no puedes contarme eso, no estoy interesada. Voy a colgar. ¡Es la de Butler! ¡Es la de Butler! ¡No mames! Lo que quiero es que tú recuerdes. ¿Y qué estás diciéndome que recuerde? No te conozco y no tengo nada que recordar. No digas eso. ¿Perdón? ¿Qué? Soy tu hijo, ¿no es así? ¿What? ¿Pero? ¿Eh? ¿Perdone? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿De qué estás hablando? ¡Hostia, qué es esta música! No digas cosas que me harán estar triste. Madre. ¿Qué? Esa palabra desencajada lanzó todo sin piedad a las profundidades del corazón de Natsuhi y empezó aferrándose a ello. En la vida entera de Natsuhi, nadie alguna vez había dicho algo tan desencajante hacia ella. En su incredulidad, Natsuhi sintió su corazón palpitar tan ruidosamente que se sintió como que explotaría. ¿What the fuck? Yo no tengo ni idea de por qué crees que tienes el derecho de llamarme madre. No sé de lo que estás pensando, pero voy a colgar. Regresé por venganza. ¿What? Venganza por tu crimen de hace 19 años. ¿What? ¿Qué? La mente de Natsuhi se quedó en blanco. Y más allá del sonido del viento aullando fuera de la ventana, ella casi ciertamente escuchó el rugido del mar desde aquel día. ¿Tú? ¿Lo recuerdas de hecho, no es así? ¡Te dije que no sé de lo que estás hablando! ¡Nunca llames aquí de nuevo! Nunca me he olvidado de lo que hiciste hace 19 años.
Así que te llamaré madre a pesar de lo que hiciste. No. A causa de lo que hiciste, te maldigo. La conferencia familiar será muy pronto, ¿no es así? Soy tu hijo, madre, después de todo. Vendré el día de la conferencia. Después de 19 años. Para que pueda tener mi venganza sobre ti. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Click! ¡What the fuck! Respirando tan duro que sus hombros pesaban, Natsuki golpeó el recibidor y colgó. Entonces ella golpeó el teléfono violentamente, noqueando el recibidor. ¡What the fuck! Para que no hubiera posibilidad de que ese hombre llamando de regreso. Puedo escuchar el rugido del mar. La voz que estoy escuchando de más allá del viento aullante debe ser... No, no importa cómo cubra mis ojos, no importa cómo cubra mis oídos. Mis oídos, perdón. El dolor de cabeza no... Completamente pálida, Natsuki siguió temblando como que tenía frío. ¡Fuck! ¡The actual fuck! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lambda, ¿estás ahí? ¡Sí, estoy aquí! ¡Estoy en cualquier parte en donde me quieras ver! Entonces arrastra esta mesa bajo el suelo del de la cocina. O en el jarrón de pastas de arroz si quieres. ¡Ah! ¡Oh, tú vas a dejarme caer pasta de frijoles y morderme! ¡Pero en ese caso preferiría ser recubierta en miel! ¡Y en regreso te cocinaré en agua de azúcar! Al menos haz una salsa de soja dulce con el sake dulce. ¿Así que qué pasa? ¿Tú quieres jugar con las peticiones de repetición? Eso es cierto. La conversación telefónica de Natsuki aquí es un hecho. Lambda Delta sonrió implacenteramente como que estaba sopesando ver Castle. Ella probablemente estaba tratando de jugar con Ver Castle, tomando su tiempo en la petición de repetición. ¿Te niegas a repetir? No sé, déjame ver. ¿Debería negarme o debería responder? Como la maestra de juego, es cosa mía decidir. Y tengo que hacer esa decisión en cualquier momento que quiera. A menos que lo testifique en el texto azul, tú no estás obligada a responder. ¡Exactamente! Desde ahora, lo mejor que puedes hacer es estar toda como... ¿Natsuki tiene un secreto de hace 19 años? ¿Qué podría ser? Asegúrate de que te estás sentando al borde de tu asiento, ¿vale? ¡Lambda Delta, que sabes que yo no! Por supuesto, esta llamada de teléfono sospechosa ocurre antes del 4 de octubre de 1986. Esto sigue siendo antes del momento inicial del juego, así que no es necesario cuestionar si es verdadero o falso en primer lugar. Desde que tú, la maestra de juego, pasaste por para mostrarme esto, solo voy a asumir que has ajustado algo para más tarde. Podría ser un truco, pero al menos mantendré este movimiento tuyo en mi memoria. ¡Oh, Dios! ¡Aquí va a pasar algo! ¡Coloco esta carta boca abajo en el campo! ¡Auch! ¿Qué? Ataque directo. ¡Quería hacer referencias a Yu-Gi-Oh! ¡Vamos! Después de repente ser golpeada en la cabeza, Lambda Delta estaba abrumada. Pero tal vez esta conversación incomprensible era divertida para ella, porque ella rápidamente regresó riendo.
¿Has terminado preparando el tablero de juego ahora? Sí, eso es cierto. Ahora finalmente me moveré en adelante en el juego. Al 4 de octubre de 1986. Me pregunto qué número de 4 de octubre de 1986 es este. La bruja del infinito, Beatriz. Ella realmente es una niña aterradora. ¿Tomando cualquier acción de tu parte, Bert? No. Si tú no vas a responder a mi petición de repetición, he terminado. ¿Fin de turno, entonces? ¡Clean up! ¡Vamos! 1986. 4 de octubre, 1986. Bueno, gente, aquí vamos. Ahora sí, definitivamente. ¡Ah! ¡Natsuki tiene un hijo! ¡Natsuki tiene un hijo! Aparte de todo... ¡No! ¡No! ¡En serio! ¡Por favor! ¡No me dejen con estas dudas! ¡Por favor! ¡Os lo pido por amor hermoso! ¡No me dejen ahora sí! ¡Umineko, por favor! ¿Por qué me haces esto siempre? ¡Maldita sea! ¡No! 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 ¡Necesito saber! ¡Necesito...! ¡Furudo Erika! ¡Wait a second! ¡Oh!